OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin. A la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este siguiente tema de nuestro seminario, el libro de la verdad. Hoy vamos a descubrir los versículos 16 al 19 del libro de Daniel, capítulo 11. Es maravilloso cómo Dios revela la historia y nos hace entender la historia a lo largo de los siglos y de los milenios desde el punto de vista que Él desea que la conozcamos. Ahora estamos viendo cómo Roma entra en el escenario de la tierra para tomar control del mundo en aquel entonces, cuando subió al escenario de las potencias mundiales. Antes de comenzar, yo les invito a inclinar el rostro para comunicarnos con el Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos tu presencia en este estudio. Danos tu Espíritu Santo. Danos tu presencia de tus santos ángeles también. Haznos entender y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 11, el libro de la verdad, realmente es un capítulo impresionante. Vimos primeramente la historia de los medopersas, luego la historia de los griegos, y aquí en el versículo 15 habíamos visto a un rey griego y en su última manifestación aquí de un griego dentro del libro de la verdad de Daniel 11. Pues a partir del versículo 16 en adelante ya solo se nos presenta la nueva potencia, Roma en la historia. Miren cómo lo describe Daniel 11, el versículo 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquella potencia aquí descrita como el que vendrá, la potencia romana que ahora es introducida. Recuerden la misma terminología de Daniel capítulo 9, cuando en el versículo 26 decía acerca de Roma la potencia que vendría. Veámoslo juntos para recordar Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, pues Jesucristo iba a ser muerto. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ahí está, el príncipe que vendrá, aquel que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario. Oh, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí la palabra de Dios describió aquella potencia que vendría, aquel que vendrá, aquel príncipe que vendrá, que no solo mataría al Mesías, a Jesucristo, clavándolo en la cruz, bajo la autoridad de Herodes y Poncio Pilato, con los legionarios romanos, sino también aquella potencia venidera que destruiría la ciudad, Jerusalén y el templo, el santuario. Oh, esto ocurrió en el año 70, cuando bajo el general Tito fue destruida Jerusalén. Así que volviendo a Daniel capítulo 11, el versículo 16, aquella potencia que vendrá contra él, es decir, contra aquel que en el versículo 15, un versículo anterior, aún estaba en vigencia, que era Grecia, ¿qué haría Roma aquel que vendría? Pues hará su voluntad, dice el versículo 16. Hacer su voluntad significa que él ahora toma control y autoridad. Ahora se impone su voluntad, su autoridad romana. Lo mismo
nos había descrito la palabra de Dios respecto a Grecia, cuando Grecia en aquel entonces subió al poder. Aquí, vengan conmigo, Daniel 11, versículo 3, cuando hablaba de Alejandro Magno, cuando Grecia subió al poder, decía así: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y que hará su voluntad. Se levantará y hará su voluntad. Y ahora vemos la misma simbología cuando sube Roma al escenario del mundo. En el versículo 14 decía que se levantarán aquellos quebrantadores de tu pueblo. Y luego ahora en el versículo 16 dice, el que vendrá contra él, es decir, contra Grecia, hará su voluntad. Nuevamente la misma terminología, se levanta, hace su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios, al escribir su palabra, nos da pautas y formas de ver las relaciones para entender lo que significa. Entonces aquí en el versículo 16, Roma se levanta, hace su voluntad, comienza a hacer su voluntad y dice, no habrá quien se le pueda enfrentar. Pues Roma sería la cuarta potencia, la terrible y espantosa de Daniel 7, la cuarta y última bestia, aquella que quebrantaría todo, desmenuzaría todo, hollaría bajo sus pies las obras. Terrible potencia, aquella descrita en Daniel 2 como el hierro, aquella potencia dura, fría, y ahora aquí descrita, no habrá quien se la pueda enfrentar. ¿Por qué? Porque ya nadie tumbaría a Roma. Roma se mantendría como cuarta y última potencia a través de unas cuantas diferentes fases, sí, y con algunas dificultades a lo largo de la historia, sí, pero se mantendrá como cuarta y última potencia, cuarta y última bestia, cuarto y último metal de las profecías y el último rey del norte, pues hasta el retorno de Jesucristo, hasta aquel momento cuando venga Jesús y comenzará el reino eterno de Dios. Miren cómo sigue el versículo 16. Después de conquistar lo que era el reino del norte, porque dice que vendrá contra él, es decir, contra aquel descrito en el versículo 15 que aún era Grecia. Después de mostrarnos entonces la conquista de Asiria, de Babilonia, de todo este terreno del norte, después de arrasarlo, esto ocurrió bajo un hombre que se llamaba Pompeyo. Pompeyo, un romano, entró en acción y bajo Pompeyo ocurrió esta invasión descrita, pues el que vendrá era Roma bajo Pompeyo. Entró en batalla contra Asiria, contra todo el reino del norte, contra Babilonia. Ahí estaba gobernando en aquel entonces Antíoco XIII, asiático, así se llamaba, y lo arrasó. Eso ocurrió en el año 65 a.C. y entonces todo ese territorio se convirtió en provincia romana del Imperio Romano. Roma se convirtió de esta manera en el nuevo rey del norte, porque al arrasar con el anterior rey del norte, que todavía era Grecia y estaba en las manos de los griegos, al tomar control ahora Roma del norte, se convirtió en el nuevo rey del norte, de Daniel 11. Porque ahora Roma dominaba todo ese territorio al norte de Jerusalén, al norte de Israel. Eso es muy importante, pues hay una regla en Daniel 11. Aquel poder que controla la zona geográfica, ya sea del sur, de Egipto, se convierte en el rey del sur. Aquel que controla el norte, es decir, lo que antes era Babilonia, Asiria, etc., se convierte en el rey del norte. Y ahora ocurrió, Babilonia fue conquistada,
toda esa tierra que estaba bajo el control griego por los romanos. Y los romanos se convirtieron en los nuevos reyes del norte de Daniel 11. Pero luego, dice el versículo 16, no habrá quien se le pueda enfrentar y estará donde, en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ahora la siguiente conquista lo lleva a Roma hacia la tierra gloriosa. Palestina, Israel, Jerusalén, esa es la, en la palabra de Dios escrita como la tierra gloriosa. Así que aquí vemos ahora como en una segunda fase Roma toma control de la tierra gloriosa y la conquista. Esto fue 2 años después, esto fue en el año 63 a.C. Ustedes pueden ver, aquí les voy a mostrar unas cuantas ilustraciones que muestran cómo fue en aquel entonces la conquista de Jerusalén por parte de las tropas romanas. A ver, veamos estas ilustraciones juntas. Aquí vemos Roma, esta potencia que se estaba levantando, el invasor nuevo, el nuevo rey del norte, que ahora iba a tomar control, se levantaría, haría según su voluntad. Vamos a la siguiente ilustración. Roma, que tomó control y se convirtió en el nuevo rey del norte al conquistar lo que era antes el territorio de los griegos, ahora era de los romanos. Aquí, a través de las guerras y el derramamiento de sangre, Roma tomó el control, conquistó, invadió. Y ahora vamos a ver la ilustración cómo entra en la tierra gloriosa. Esta es la ilustración donde nosotros vemos donde Roma tomó el control de Jerusalén. Esto fue en el año 63 a.C. La tierra gloriosa cayó. Entonces, esto ocurrió a través también de Pompeyo, que durante 3 meses asedió la ciudad. La historia nos cuenta que él hizo una brecha en las murallas de Jerusalén. Murieron como 12.000 israelitas. Pompeyo tomó Jerusalén. Y después de esta guerra, Pompeyo destruyó los muros de Jerusalén, impuso tributos a los hebreos, sobre todo los judíos, ahora tenían que pagar impuestos y tributos. Y entonces Jerusalén estaba en las manos de Roma. ¿Hasta cuándo? Hasta su consumación final y completa en el año 70, cuando vino la terrible destrucción de Jerusalén, descrita en Daniel 9, 27. Es por eso que aquí también en Daniel 11, versículo 16, dice que el rey del norte, Roma, estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Destruida totalmente, finalmente. ¡Oh, qué pena! Hay 2 opciones para las demás naciones: o someterse a Roma, o ser destruido por Roma. Así fue siempre el actuar de Roma en la historia. Ahora vamos al versículo 17. Pues aquí ocurre algo muy interesante. Dice que afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, ¿no? El rey del norte, Roma, viene con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Lo que vemos aquí ahora, vamos a ver a continuación, es la conquista del sur, la conquista de Egipto. La profecía antes, en otro momento, había descrito cómo iban a ser destruidas por Roma 3 potencias históricamente. Vengan conmigo a Daniel capítulo 8, el versículo 9. En Daniel 8, versículo 9, es un texto paralelo describiendo la misma realidad cuando se levantó Roma. Y ya dice aquí que de uno de ellos, de uno de los vientos de allá, de las direcciones geográficas griegas, luego salió un cuerno pequeño, pues aquí ya se iba a levantar la potencia romana. Y dice aquí que creció mucho en 3 direcciones, al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa.
pues fueron tres lugares geográficos que Roma conquistó cuando se asentó en el trono del mundo: el sur, el oriente, la tierra gloriosa. Esto desde el punto de vista, desde la perspectiva de Italia. Y desde esta perspectiva, el cuerno pequeño, el nuevo rey del norte de Daniel 11, conquistó el este, el oriente, es decir, Babilonia, Asiria. Esto ya vimos la descripción aquí en Daniel 11, el versículo 16. Y en el mismo versículo 16 vimos también cómo toma la tierra gloriosa. Así que dos de estos lugares geográficos y de estas potencias ya fueron sometidas a Roma, el oriente y la tierra gloriosa, pero faltaba la conquista del sur, es decir, Egipto. Y eso ahora viene en la descripción del versículo 17. Y también en la historia fue justamente tal como la profecía lo describió de antemano, luego en la historia se cumplió. Primero conquistó Grecia, al norte, Babilonia, todo ese territorio, luego la tierra gloriosa, y luego también conquistó el sur, Egipto. Y de esta manera todo el antiguo imperio griego cayó en manos de Roma, que llegó a ser el nuevo rey del mundo, el nuevo amo del mundo de aquel entonces conocido. Fíjense cómo es la descripción. Muy interesante. El versículo 17, una vez más. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, dice, y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Oh, qué interesante lo que dice aquí la Biblia. Egipto era todo lo que en aquel entonces le quedaba a Grecia del antiguo reino de Alejandro Magno. Y ahora Roma entra por la fuerza hacia ese territorio sureño, al rey del sur, para conquistar eso más. Y Pompeyo, en aquel entonces, que había conquistado primero el norte y también la tierra gloriosa, que ahora también vino hacia Egipto, él era en aquel entonces guardián de los tiernos herederos de Egipto. Habían dos hermanos. Era Ptolomeo, un niño, y su hermana Cleópatra. Ella es bastante famosa en la historia. Cleópatra y su hermanito Ptolomeo. Y Pompeyo en aquel entonces era guardián de ellos. Estaban bajo la custodia de Roma, porque habían pactos y alianzas más antiguas donde los dirigentes de Egipto habían solicitado protección también de Roma. Ustedes saben, ya lo vimos en el tema pasado un poquito cómo se introdujo esta situación. Y ahora estábamos en esta circunstancia histórica, pero había una disputa, había un problema entre Pompeyo y Julio César, otro personaje muy famoso en la historia. Y como sabemos, Julio César llegó a ser luego el enamorado y el esposo de Cleópatra de Egipto. ¿Cómo ocurrió esto? Ahora la palabra de Dios muestra este contexto. Miren, había un problema entre Pompeyo y Julio César, y esto llegó a un clímax que era la batalla de Farsalia. Y en aquel entonces Pompeyo tuvo que huir a Egipto, pero él fue asesinado y Julio César se hizo cargo de la custodia de los niños, de la joven Cleópatra y de su hermano Ptolomeo de Egipto. Entonces, en Egipto había una circunstancia muy difícil, pues había disturbios internos en Egipto. Ptolomeo y Cleópatra no se llevaban bien, eran muy hostiles el uno con el otro. Ptolomeo quería matar a su hermana Cleópatra y era toda una situación muy delicada y difícil. Y entonces César tomó una decisión. Julio César trajo todo su ejército, su fuerza, tal como indica aquí en el versículo 17 de Daniel 11, afirmará luego su rostro
para venir con el poder de todo su reino, pero luego dice que hará con él convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. ¿Quién es esta hija de mujeres que ahora entra aquí en acción para destruirle, pero no tendrá éxito? Pues veremos que es Cleópatra, que es Egipto, que intentó hacer alianzas. Aquí lo vemos en la ilustración con Julio César. En unos instantes vamos a llegar a esto para entender cómo se hizo esta relación. Entonces, en la región estaba todo el ejército romano que Julio César había traído, pero los egipcios tomaron las armas y también Cleópatra vio todas estas circunstancias y lo jugó una carta astuta a su favor. Pues Cleópatra conoció la debilidad de Julio César. Julio César, un hombre en aquel entonces de como 50 años, muy poderoso, un general ahí del imperio romano, muy poderoso. Y entonces, él se enamoró de ella. Era una mujer joven y muy bonita, tenía como 22 años de edad en aquel entonces. Y entonces Cleópatra hizo una estrategia. Ella se hizo envolver en una alfombra y hizo que una de sus criados la llevase al alojamiento de Julio César. Y entonces era como un presente, un regalo para Julio César. Y cuando él abrió pues esta alfombra, encontró ahí al centro envuelto la hermosa Cleópatra. Vamos a ver la ilustración. Y eso es lo que pasó. Y ella se puso de pie ante Julio César. Y Julio César se enamoró de ella. Y los dos llegaron a comenzar un romance. Y de esta manera, la astuta Cleópatra buscó la forma de mantener, de aliarse con esta potencia romana para mantenerse en el trono y mantener el poder. Y también de paso una estrategia en contra de su hermano Ptolomeo para también ella posicionarse en el poder y no su hermano. Oh, toda una circunstancia de intrigas y estrategias para mantener el poder. Y lo que César decretó en aquel entonces fue que Cleópatra y su hermano deberían de alguna manera llevarse bien y pues reinar juntos, estar los dos en el trono, pero eso no funcionó mucho tiempo. Los egipcios hasta intentaron destruir la flota romana que estaba en el lugar y César tuvo que intervenir y había todo un derramamiento de sangre también ahí. Así que esta fue más o menos la circunstancia. La palabra de Dios había dicho en Daniel 11, versículo 17, que cuando Roma vino con el rostro afirmado, con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios. ¿Quién hará? Pues esta mujer, Cleópatra, hará con aquel, con Roma, con Julio César, convenios. Y le dará una hija de mujeres, Egipto, el rey del sur, le dará una hija de mujeres, Cleópatra, para destruirle, en otras palabras, para manejarle, para chantajearle, para mantener el poder, pero no permanecerá ella ni tendrá éxito, porque este plan finalmente fracasó. Yo quiero leerles otra traducción bíblica, que es la traducción en lenguaje actual, que traduce este versículo con un poco más de claridad, y ella, la traducción en lenguaje actual, lo traduce así: el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur, para quedarse con su reino, firmará la paz y dejará que su hija se case con él, pero su plan no tendrá éxito. Oh, para quedarse con su reino, el rey del sur, es decir, Egipto, para mantenerse en el poder, firmará la paz con Roma, buscará alianzas, convenios, y dejará que su hija del rey del sur de Egipto, Cleópatra, se case con él,
con el invasor romano, en este caso Julio César, pero su plan no tendrá éxito. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué pasó? Veamos aquí un poco las ilustraciones de Cleópatra. Ustedes verán cómo era en aquel entonces. Vamos a una imagen anterior a esta. La imagen anterior, porque esto ya es más adelante en la historia. Ok, esto fue cuando Julio César pues se enamoró de Cleópatra, se casaron, fueron amantes, se casaron, uno nunca sabe muy bien lo que pasó, si solo fueron amantes o llegaron a casarse, pero la historia revela que los dos estaban juntos. ¿Y qué pasó? Luego entró en acción otro hombre que se llamó Marco Antonio. Y Marco Antonio, cuando llegó ahí abajo, Cleópatra, después de haber estado casado con Julio César, cuando éste murió más adelante, Marco Antonio también se casó con Cleópatra. Así que Cleópatra primero se casó con Julio César, pero luego se casó con Marco Antonio. Ahora sí vamos a ver la ilustración, porque esta es la ilustración de Marco Antonio, que ahora está casado con Cleópatra. Y lo que pasó fue que Marco Antonio había sido un amigo de Julio César y él también quiso ser y llegó a ser rey de Egipto. Primero Julio César, ahora Marco Antonio, los dos llegaron a ser rey de Egipto. Y lo que tenemos que entender detrás de toda esa historia es que Roma vino a controlar el mundo, ya sea por intervención bélica, con sus guerras, o a través de la diplomacia, de las alianzas estratégicas y los convenios, como en este caso. Entonces, vemos que esta mujer, cuando vino otro poderoso romano, que era Marco Antonio, pues ella repitió la misma estrategia con él. Les quiero leer un poquito cómo llegó a ser esta situación. Por si acaso, ustedes pueden leer esta historia con mucho detalle en mi página web, navegandodelpasadoalfuturo.net, pues en el tema que habla acerca de Daniel 11, los versículos 16 al 19. Pero estoy resumiendo aquí algunas cosas y ahora les voy a leer acerca de Marco Antonio, cuando él entró en el juego para controlar a Egipto y nuevamente a través de Cleópatra. Escuchen cómo fue la historia. Marco Antonio llamó en su ayuda a la reina Cleópatra, porque él tenía algunos problemas allá en Italia y tuvo que venirse a Egipto, para que acudiera con sus naves a Tarso, en la actual Turquía. Pero la reina no quería que Egipto entrara en una guerra civil de los romanos y finalmente cedió a la reunión con la condición de que ésta se desarrollará en su propio barco. Cleópatra navegó con los remos de plata, las velas púrpuras y todo el lujo al que estaba habituada, hasta se vistió como Afrodita, la diosa del amor. El encuentro duró 4 días. El resultado de este viaje fue que ambos personajes se enamoraron, que Cleópatra convino en presentarle la ayuda económica que le pedía. Marco Antonio decidió quedarse en Egipto al lado de Cleópatra. La pareja pasó junta en Egipto el invierno del 41 al 40 antes de Cristo, disfrutando de los máximos lujos y fiestas continuas. Así fue, pero sigue contando la historia, que la relación entre Octavio y Marco Antonio había ido empeorando progresivamente, y a partir del 37 antes de Cristo, Octavio ya consideraba a Marco Antonio un enemigo, contra el que empleó la propaganda ante el pueblo y ante el Senado de Roma, presentándole como un títere en manos de la reina de Egipto. Finalmente, el Senado de Roma declaró la guerra a Egipto. El ejército de Marco Antonio, tanto terrestre como marítimo, era más numeroso que el de Octavio. Sin embargo, en la decisiva batalla naval de Aquio, 31 antes de Cristo, los más maniobrables barcos del general romano de Octavio consiguieron situarse frente a la flotilla de Cleópatra
Esta huyó entonces presa del pánico y al darse cuenta Antonio fue detrás de ella, abandonando a sus hombres que al final perdieron la batalla. Es lo que pasó. Así que Marco Antonio fue engañado por un falso informe sobre la muerte de Cleópatra. ¿Y qué pasó? Al ver también sus tropas terrestres que se habían pasado del lado de Octavio, él no podía aguantar y decidió quitarse la propia vida y se suicidó. De esta manera, cuando finalmente llegó la potencia romana a través de Octavio, que iba a llegar luego a ser Augusto César, entonces Cleópatra intentó una vez más repetir esas sus maniobras amorosas con convenios y enamoramientos, lo que funcionó con Julio César, lo que funcionó con Marco Antonio, para mantenerse ella todavía en el poder frente a Roma, esta potencia que estaba conquistando el mundo. Ella una vez más lo intentó, pero frente a Octavio. ¿Pero qué pasó? Octavio no aceptó. Les voy a leer un poquito de la historia, cómo esto fue. Aunque Cleópatra intentó repetir sus ardidas femeninas con Octavio, quien pronto iba a ser conocido como Augusto César del Imperio Romano, este los rechazó de modo definitivo. Ya no funcionó esta estrategia de Cleópatra. A su vez, su hijo Cesarión, que tuvo con César, fue asesinado sin ninguna compasión en aquel entonces. Fue una situación terrible. Antilo, el hijo que había tenido con Marco Antonio, corrió la misma suerte, también fue asesinado. Esto mostró a Cleópatra que su suerte no sería mejor y mandó traer una serpiente, la historia cuenta, una áspid, cuya mordedura le evitó ser exhibida como trofeo de Octavio en su desfile de victoria por Roma en el año 31 a.C. Cleópatra fue la última reina del antiguo Egipto y de la dinastía de los Ptolomeos, fundado por uno de los generales de Alejandro Magno de Grecia. Y así terminó la historia, como finalmente ella no tuvo éxito, no pudo retener su brazo, tal como Daniel 11, versículo 17 había descrito. Ella no permaneció ni tuvo éxito. Fracasó su plan de mantener Egipto, fracasó el plan y finalmente Egipto fue conquistado, el sur fue conquistado definitivamente por el Imperio Romano. Eso es lo que nos revela la historia y la profecía lo había descrito con antemano detalladamente. ¡Qué impresionante! Roma vino para controlar el mundo y realmente fue así. Egipto fue incorporado formalmente al Imperio Romano bajo Octavio en el año 30 a.C. Octavio llegó a ser Augusto César. Allá la batalla decisiva había sido la batalla de Aquio del año 31 a.C., donde todo el destino del rey del sur de Egipto fue decidido y fue incorporado al Imperio Romano. Así fue como Roma tomó los tres lugares geográficos: el sur, Egipto, la tierra gloriosa, Israel, y el oriente también en aquel entonces, todo lo que era desde su perspectiva italiana, pues el norte, es decir, Babilonia, Asiria, y se llegó a ser el nuevo rey del norte, completo ya, terminó de conquistar todo lo que antes estaba en manos de los griegos y de Alejandro Magno. Eso fue la transición de la tercera potencia y la cuarta, de los vientres de bronce de Grecia a las piernas de hierro de Roma, de la tercera bestia, aquella como un leopardo, que luego vino la cuarta bestia, la terrible y espantosa, con dientes como de hierro, Roma, y tomó el control de la potencia de Grecia. Así fue, así nos cuenta la historia. Pero la Biblia sigue relatando
en Daniel 11, el versículo 18. Y aquí dice, hablando de Roma, hablando todavía un poco de Julio César, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a analizarlo en la historia. Julio César, después de estar allá abajo en Egipto y su época que estuvo con Cleópatra, él se vino nuevamente para continuar conquistas y él conquistó históricamente las islas y las costas en tres campañas militares importantes después de haber dejado a Egipto atrás y haber dejado a Cleópatra atrás y su bebé ahí, su hijito había dejado en Egipto cuando Marco Antonio luego tomó esa situación y se metió con Cleópatra y le nació un hijo a Cleópatra de Marco Antonio. De todas maneras, Julio César se había ido para seguir conquistando y él había tenido tres importantes campañas de las islas y de las costas, igual como el versículo describe en el 18, que volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Entonces, estas costas y estas islas que Julio César tomó fueron el Bósforo, el norte de África, las costas de España, todo vino bajo autoridad del Imperio Romano. Julio César hizo mucho por la expansión y la grandeza del Imperio Romano, de la cuarta bestia y terrible y espantosa. Pero ¿qué pasó? Aquí el versículo nos habla acerca de la caída de César, de que él no podría finalmente prevalecer, dice el versículo 18, después de poner su rostro en las costas y en tomar las islas y muchas de ellas, de las costas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Aquí vemos que un anticipo a la caída de César, ¿saben? La circunstancia fue esta: César se volvió cada vez más dictatorial. Él se volvió un monarca, estaba elevando una monarquía ahí y a mucha gente no le gustaba esto. Cuando él había regresado a Roma, como describe el versículo 19, fíjense cómo describe la palabra de Dios, la profecía, esta historia, Daniel 11, 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra. Oh, él volvió a sus tierras, él volvió a Italia, volvió a Roma, mas tropezará y caerá y no será hallado. Eso es lo que pasaría con Julio César. El versículo 18 ya lo había un poquito anticipado al decir que finalmente alguien, un príncipe, haría cesar su afrenta y traería el oprobio sobre él. Y el versículo 19 ahora lo describe con más claridad cuando él retorna ya a sus tierras, a sus fortalezas, a Roma, ahí en Italia. ¿Qué pasó con él? Tropezará y caerá, no será hallado. ¿Qué pasó en la historia con Julio César? Él, cuando regresó a Roma, él regresó como un héroe. Victorioso volvió a Italia. Todo el mundo le aplaudía porque él había expandido el territorio romano de tal manera, integrando tantas islas y costas y el norte de África y España y todavía integrado al Imperio Romano. Pero él llegó a ser un hombre déspota y cruel, nos relata la historia. Quiero leer un poquito con ustedes cómo fue que llegó a ser cuando él volvió. Miren, yo les quiero mostrar esta ilustración donde él está sobre su carro con sus caballos y entrando gloriosamente allá en Italia, en Roma. Se van a ver en unos instantes en pantalla ya. La ilustración donde Julio César entra en Roma sobre el carro. Ahí está. Miren esto. Después de todas esas conquistas, él fue nombrado en Roma dictador vitalicio.
y denominado padre de la patria. Con el poder de sus manos, Julio César comenzó a crear muchas reformas administrativas que incluyeron el cambio para el calendario juliano, donde el mes Quintilis fue rebautizado como Julius en su honor, y continúa hasta nuestros días siendo conocido como Julio, el mes de Julio César. En febrero, en las fiestas de Lupercalia, en honor a Baco, Marco Antonio le ofreció una diadema, símbolo de rey, la cual fue rechazada firmemente por Julio César, poniéndola ante el templo de Júpiter. Sin embargo, ese ofrecimiento le valió la desconfianza de sus pares, que comenzaron a temer su ambición. Y el problema fue que Julio César se volvió cada vez más dictatorial. Ya parecía casi un monarca. Esto preparó el camino para su dramática caída, descrita en la segunda parte del versículo que predijo: mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Y el versículo 19, pues, lo describe en detalle, cuando dice Daniel 11, versículo 19: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. ¿Qué pasó? Cuando él regresó como un héroe y se volvió cada vez más déspota, cada vez más cruel, finalmente fue asesinado. En el año 44 a.C., Julio César es asesinado por una alianza de unos cuantos poderosos que antes también eran sus amigos: Casio Longino, Marco Bruto, que fue muy apreciado por César. César lo consideró hasta su hijo, pero había una conspiración y Julio César fue matado con 26 puñaladas. Vamos a ver la ilustración para que ustedes conozcan más la historia de aquel entonces, cómo él fue asesinado por todo este grupo del Senado, ahí con 26 puñaladas. Esto ocurrió en las escaleras del pretorio. 60 colegas romanos lo asesinaron a Julio César. Y aquel entre ellos que también levantó la espada, ese cuchillo para apuñalar a Julio César, era un príncipe que se llamaba Bruto. Aquel Marco Bruto, que había sido muy apreciado por Julio César. Julio César lo había considerado un hijo suyo. Y aquí en el versículo 18, él es mencionado con nombre en la segunda parte: mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Y el versículo 19, en la parte final: mas tropezará y caerá y no será hallado. Julio César cayó, murió, allá el príncipe mismo, su hijo de cariño, él mismo vino y lo apuñaló. Yo les quiero leer las citas que son muy dramáticas de aquel entonces. Y dice así: ese príncipe mencionado en Daniel 11, 18, que haría cesar su afrenta, fue Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado por Julio César, de tal manera que incluso lo consideró hijo suyo. Bruto se unió en conspiración a Casio Longino. Ambos estaban entre los antiguos protegidores de Julio César. Junto con un grupo de colegas, senadores romanos, que según ellos actuaban patrióticamente en defensa de la República, asesinaron en el año 44 a.C. a Julio César en las escaleras del pretorio con 26 puñaladas. César, como guerrero nato, enfrentó a sus asesinos, pero cuando vio a Bruto, que arremetía contra él, incrédulo le dijo: ¿tú también, hijo mío? Y dejó toda resistencia. Así es la descripción. Ante eso, sus asesinos, habiendo herido mortalmente a César, huyeron junto con los senadores, que escaparon gritando aterrados, en tanto que César solo fue auxiliado por dos amigos
aunque inútilmente, pues César, tambaleante, llegó hasta el pie de la estatua de Pompeyo, donde se desplomó en un mar de sangre. Y así finalizó la vida de Julio César. Y la profecía se cumplió, mas tropezará y caerá y no será hallado. Esa fue la descripción de Daniel, capítulo 11, los versículos 16 al 19. Aquí analizamos cómo Roma se sentó en el trono del mundo de aquel entonces. Cómo Roma imperial conquistó el mundo antiguo en aquel entonces. Y cómo conquistó tanto el rey del norte, el reino del norte que antes estaba en manos de los griegos, como también el reino del sur que también estaba en manos de los griegos. Y de esta manera se estableció como nuevo rey del mundo, como cuarta y última potencia de la tierra. En el siguiente tema vamos a seguir analizando los versículos 20 en adelante, donde ahora vemos cómo continúa ahora la historia con Roma ya posesionada como rey del mundo, como cuarta y última potencia. Es muy poderoso lo que estamos analizando y viendo, pues realmente vemos que todo lo que Dios describió de antemano se fue cumpliendo en cada detalle perfectamente en orden. Es impresionante. El libro de la verdad de Daniel 11. Por lo tanto, debemos seguir y continuar estudiándolo para que tengamos todo el conocimiento de este contexto histórico que necesitamos saber. Pues nunca nos olvidemos. Tanta fue la insistencia y la lucha que este libro no llegase al profeta Daniel para que lo pueda escribir. Tanto esfuerzo de parte de Satanás, del diablo, para que este libro no llegue a nuestras manos. Pero finalmente llegó. La lucha se ganó. Dios es más poderoso. Sus ángeles son más poderosos que los ángeles caídos. Y de esta manera Daniel 10, el versículo 11, había dicho: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oh, qué importante este libro de la verdad de Daniel 11. Lo que estamos analizando es una profecía para el pueblo de Dios en los postreros días. Pues ahora estamos viendo cómo la historia va a ir recorriendo hasta llegar a los postreros días. Daniel 11 comenzó con los reyes de Medo-Persia, pasó a los reyes de Grecia y ahora hemos visto cómo pasó ya a los reyes de Roma. Entonces, sigamos estudiando adelante, que Dios nos bendiga con este conocimiento, que es muy interesante, muy importante para poner el fundamento de lo que viene después. Pues como vimos en el tema anterior, primero la profecía nos describe cómo se sienta en el trono del mundo Roma en cada una de sus fases y luego viene la descripción cómo trata también al pueblo de Dios. Así que yo les invito a inclinar el rostro, hagamos una oración para terminar este tema. Padre nuestro, te damos gracias por este tema profético tan importante que nos revela la historia del antiguo imperio romano, cómo ascendió al trono del mundo, cómo conquistó y se convirtió en el nuevo rey del norte de Daniel 11. Te pedimos que nos ayudes a entender más la historia y la profecía, que es el fundamento para entender lo que está pasando ahora y lo que pasará en el futuro. Te damos gracias y bendice a todas las personas que han visto este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. OLAN 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. OLAM 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.